Yo soy una mujer que es sana, gracias a Dios. Luego de las críticas que recibió Itatí Cantoral por estar demasiado delgada, parece que la actriz escuchó a sus haters, pues también les envió un recadito. Siempre les agradezco infinitamente a todos mis fans que luego el hueco se ponen en las redes a decir, claro que se ve muy bonito. Y es que para la actriz, lo que opinen los demás la tiene sin cuidado, más aún si es que ella se siente cómoda y feliz con su nueva silueta. Pública, la gente va a opinar que estás muy flaca, que estás muy gorda, que estás muy vieja, que tienes la barba muy corta. Por otro lado, dejó claro que no puede complacer a todo el mundo y muy a pesar de que les duela a muchos su belleza a sus 48 años, ella planea seguir irradiando felicidad. Hay que hacer ejercicio, me gusta mucho el ejercicio, me gusta mucho. Además, para no preocupar a sus fans, dijo que está en su peso ideal y comiendo saludable. Yo soy una mujer que es sana, gracias a Dios, los que se preocupan por mi salud y por supuesto que lo primero. Y es que por si no lo habían notado, desde mediados de octubre, ella ha sido señalada de supuestamente haber adelgazado mucho. Yo ahí no veo belleza, sino un grave estado de desnutrición. Qué lástima que adelgazó tanto. Está demasiado delgada. Como estaba antes, era mejor. Y tiene más cabeza que cuerpo. Se lee en los comentarios. En este contexto, la intérprete mandó un consejo. A todas las jóvenes, no importa lo que digan los demás de ti, sino que tú te sientas bien con el cuerpo que tienes y, sobre todo, la salud. Ya en agosto, ante el micrófono de Hoy, ella había aseverado que estaba acostumbrada al bullying porque es artista desde niña. Ya soy una mujer muy guapa, pero grande y madura, en el sentido de que tengo la experiencia de que no me causa ningún resquemor cualquier tipo de comentario que hacen de mi cuerpo. Así que ya lo escucharon, para la actriz, no hay palabra que le haga volver a sentirse inferior con el único propósito de bajarle la autoestima. Y bueno, en otros temas te cuento cómo fue que Laura Flores no volvió a meter a ningún hombre a su casa por esta poderosa razón. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.